Bro, hold on. Bro. ¿Sí peleaste contra el demonio o ya no? ¿Sí peleaste contra el demonio o ya no? Okay. Ajá, no, yo que era una criatura ahí en juego. Ah, ¿lo mató él solo? Tal vez si sí lo mato. Ah, sí, las que te dije, ya que dije, te voy a cuidar. Ahorita estamos al camino de ahí. No, todavía no llego ahí, porque no sé qué camino tomaste tú, que yo nunca tomo ese. No sé por dónde fuiste. ¿Ya estás enfrente de la puerta? Tú entra, tú entra. No, qué bueno. Ah, bueno, sí, nada más hay un enemigo. Está bien, está bien. Sí, digo que ahorita lo empecé, pero se cortó antes de empezar la primer pelea y ni sabía, pero... Ajá. Perfecto. El que es real, ajá, es este. Acá está. Sí. Cerca sigue Deacons of the Deep. Y esa voy a la mesa redonda de aquí para mejorar mis espadas, creo que ese fuego. Bueno. Porque ahorita me pide 6. Ajá. Creo que sí tiene suficiente. Si vas a, si te gustan estas espadas, tienes que subir destreza. Ajá, si te gustan, si quieres, si vas a querer cambiar después, también hay alguien que te cambia las cosas, pero ya se me olvidó qué necesitas para cambiar. Una de las mejores, ajá. Ah, sí, pero no sé si esté buena o no, la verdad, no te la puedo recomendar, porque yo no sé, ¿no?
Ajá, ahí donde estás con el mago, caminas más hacia enfrente. Es que no sé dónde deja invocar. Pero dices que estás viendo un video, ¿no? Ajá, sigue viendo el video hasta que llegues al siguiente punto de descanso. Por lo mientras voy a ir a matar a otro jefe. Alright, so basically, I don't know if it's still going right now, but I've been having internet issues, so then the fucking stream has been cutting out and shit. Calculus. I don't think I've ever done this on Insult. Ajá, vas a ir ahí. So, the stream cut out when I was fighting, or when I was about to start fighting Osiris. For some reason, I don't know what was going on. But the thing cut off. And then I killed Osiris, got to the intended graves, and killed Champion Gundyr. Ah, la piedra? Ah, no, 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 no. Ah, la piedra no. Va a estar otra piedra que es mejor para las espadas. Now playing Dark Souls 1, I know what these demons are supposed to look like. And I know what these corpses are now. It's the demons from Dark Souls 1. So apparently if you get him low enough, he just stops fighting. Yeah, right there. He just... Oh, I'm good. Oh no. Okay, yeah, there you go. Wait, no, he's still fighting? What? Mande? Cuando llegues a una que está dentro de una iglesia, ahí. O si quieres ver uno ahí, como ves. Me uno ahí. Ya tengo a este a un golpe. There you go, old Demon King. Old Demon King, defeat Old Demon King. Ahí está. I just need the Wyvern and Nameless King. Ok. A ver. Se llama. Ah, ¿cuál es el que tienes? Catedral of the Deep, ¿verdad? Sí, ok. Perfecto. Ahorita vamos a ir a matar a estos y después los Abyss Watchers. En Farron Keep. Ahí puse la... Ah, no me deja aquí poner firma. Sí, va a tener que ser más enfrente. Yeah, so I killed Osiris first try, and then I went to the Intended Graves, fought Gundyr, died, and then got him second try, and then I checked my stream, and it was not on. It cut out at 5 minutes. Right now, I disconnected and connected my router again. I don't know if maybe that helped. If I still keep having internet issues, then I'll call the company, because I've been having these issues for a few days now. It's been annoying. Welcome home, speak very well, then talk take Nari. We'll do this one first. So right now my objective is vigor to 35 and dex to 40 and then upping strength and vigor. So vigor like 40 and then strength like at least 20, somewhere around there. Intelligence, faith, luck, I don't need them. Vitality, maybe, but attunement, no, I don't need any of those. Okay.
Should I go kill Lothric or Nameless King? The Prince of Lothric, both of them, or the Nameless King? I feel like I should do Lothric first, no? The Nameless King? Because I could kill the Wyvern first and then go kill Lothric and then come back for Nameless King. Because, okay, what's my vigor at? 30. Yeah, I'm gonna do Wyvern, level up my vigor and dex ones. Yeah. Pretty sure that's all I'm missing. Hold on, I can look at the trophies real quick. Yeah. Yeah, let's do that. Earth of Dungeon. I disconnected the router and I literally for like 2 minutes straight, and then I connected it back again. Hopefully that worked. I doubt it, but as I said, if that doesn't fix the issue, then I'll call support. Like, hey, this is also a trophy, reaching Arc Dragon Peak, right? Should be. The way up there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whole lot of screeching, indeed. Alright. This should be a trophy. The Wyvern is a trophy. Nameless King is a trophy. Yeah. Trophy now? Question mark? Or does it just pop up when it says Arc Dragon Peak? Like when the name pops up? Up on the screen of, oh, you have reached Arc Dragon Peak. Is that when I get the trophy? There you go, Arc Dragon Peak, reach Arc Dragon Peak. I was right. Annoying little shit. No, Lord. Yeah, espérame. Me están matando, nada más dejo llego a la hoguera y ya. Si estás en la iglesia, ¿verdad? Bastante, ya, nada más dejo la hoguera y ya. I think it's a Tainite Slab. And our Dragon Peak. Flames! Annoying pieces of shit. ¿Cuál? Ah, no, no, ese es para el DLC, a él no le hablo. Fucking serious! Ah.
I've forgotten how annoying these bugs are. Le das a la izquierda de tu... del touchpad, de lo del medio, el cuadro del medio, le das así como en su lado izquierdo y ya te aparecen. Come on, come on, come on, come on. Ok, deja voy a la iglesia, Clandin Chapel. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Ya lo puse. ¿Sí tienes la brasa puesta? Pero esa puerta está cerrada, ¿no? Sí, está, esa, sí, ese es cerrado. Vamos aquí por acá afuera. No puedes, no deja. Aquí. ¿Aquí qué había? ¿Era el hueso o lo de Estus? Ah, entonces eso para... ¿Era el fragmento de Estus? Es varios enemigos que lanzan veneno. Si quieres bajamos, pero... Para ver qué, perdón. Ah, estoy detrás de ti. A ver, voy para allá. Aquí estoy. Que te regresaste al principio, ¿eh? Aquí abajo. Era aquí, por acá. Esta de aquí enfrente, esta es un poco molesta, entonces concéntrate en esta. Ok, ven aquí abajo.
Ten cuidado y recoge esto de aquí. Esto que está aquí. Ah, mira, el gigante está disparando para acá, creo. Sí. Sí, le hablaste, ¿verdad? Sí, nos está ayudando. Si no me equivoco, si es él, porque no nos está disparando a nosotros. No, es el mismo de la torre, está disparando desde allá. Ah, o sea, si es el mismo gigante o si es otro que está por ahí escondido que yo nunca he visto. A eso me refería. Es que te digo que este no lo he explorado a la misma cantidad que al Elden Ring. Ah, sí, póntelo y con que lo tengas así en tu mano izquierda ya funciona. O sea, con que lo... Ajá, algo así se llama. Sí, yo lo usaba en el Dark Souls 1. En este no recuerdo si lo usaba o si lo usaba, pero creo que sí, pero no lo he recogido, entonces por eso ya. Tiene más patea esta escalera. No vamos a bajar, pero por si nos morimos. Este de aquí. De aquí un poco que se nos quite el efecto para poder curar. ¿Ves eso blanco? Eso no deja que te cures. Ahí está. Este se suicida, no te... ¿Quieres matar a la gorra o la ignoramos? Ajá, le das equipamiento y abajo de tu armadura, sí. Ah, no.
Algo creo. ¿Mande? Ah, sí. Ah, ¿se hablaba o se mataba? Ah, no, se mata. Ok, es otra de estas de navaja. Sí, pero estas son mejores. Esta puerta aquí atrás hay una piedra de mejoras, pero hay varios enemigos, los matamos. Oh shit, se me olvidó que había oxígeno. Espérate. Si la piedra mejora o no. ¿Era brasa? Ah, pues de todos modos funciona. Todos funciona, de todos modos funciona. Que ahí abajo hay un gigante. ¿Sí lo ves? Y está. Nos estamos acercando a ella. Porque la trampa está. Bueno, sí, es que yo la activé, pero no me paré así en el humo mucho tiempo. A ver, ven. Ah, no hay fogata. No, ya recuerdo. Es que es más bien esto. Y esto que tienes que abrir aquí es más así, ¿cómo se dice en español? Shortcut. No sé, pero un atajo, ajá. Sí, porque aquí nada más es este punto de descanso. Descansas, yo también voy a regresar con más curas que también buscas. Okay, voy a poner mi signo. Shut the fuck up, Gil. I haven't read Gil's lore, but apparently he's sad. Okay, ya lo puse. ¿Mande? ¿El 3? No recuerdo si 3 o 4 veces, porque agarré los 3 finales en mi Xbox, pero no recuerdo si lo hice la cuarta vez. No, sí lo acabé 4 veces técnicamente, pero nunca, pero no he llegado al quinto viaje. Pero, o sea, acabé la historia principal, pero no acabé los también los del DLC, me faltaban. O no me faltaban, ya ni de acuerdo. Ah, no me faltaban porque maté al Midir. Ah, no, sí me faltaba a Gil. Ah, no, sí me falta. Y la hermana Frid también.
Estas cuatro veces técnicamente si te nada más con la historia principal, cuatro veces. Ok, si sí, ahí donde está el gigante. Vamos a checar aquí abajo qué era, porque ya se me olvidó. Creo que sí había buen loot aquí abajo. Ajá. ¿Se me bugueó el personaje todavía? No, es que luego se congela. Sí, pues, ajá, voy a tener que llamar a la compañía del internet al rato a ver qué onda. Porque ha estado así, como que se atrasa el... O sea, sigue la calidad que debe de ser, pero a veces se atrasa el internet. No sé por qué ando haciendo eso. Y... Era una piedra, ¿no? Ah, sí, tía, fíjate. Entonces, si gigante, vamos a seguir corriendo. Que no te pegue con su mano, hace mucho daño. Hay un anillo aquí, lo recoges si quieres. Ajá. Ah, sí, están estos del techo. Ve a recoger la cosa que está allá. Está... Ah, pero ten cuidado. Acércate, pero aléjate luego, luego. Porque ves esa cosa en el techo. Bueno, sí la recogiste sin que te cayera. Bien. ¿Qué era aquí arriba? Se me olvidó. Otra cosa. ¿Qué hay algo? ¿Quién es ese cuerpo de aquí? Funciona. ¡No! No te tires. Es que aquí, si fuera Elden Ring, no tomaras daño de caída, pero aquí sí, porque te digo que aquí el daño de caída está horrible. En el Dark Souls 1, digo en el 2, donde está peor, te tiras como un metro y ya tomaste un cacho de daño. Sí, mejoraron muchas cosas en el Elden. Ah, mira, este... Mira, ¿ves cómo la cadena está viendo hacia ti? Ah, le pegas al cofre. No, pégale al puro cofre. Así pégale al pleno cofre. De todos modos, aunque ya sepas que son de estos, ten cuidado que siguen haciendo mucho daño si te agarran. ¿Qué era? Ah, ok. De todos modos, mira, si no estás seguro, tú pégale todos los cofres antes de abrirlos. Ok. Este no está tan difícil, pero sí hace buen daño. Sí, pégale por atrás.
Aquí había algo fuerte, pero no, no te metas tanto, nada más deja algo que era. Ah, ok, sal, no, 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 esto no, esto no, esto no, esto no, salte, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Ah, pero son castrosas, no me gustan pelearlo. Ok, el siguiente atajo era del otro lado, ¿dónde estás? Ah, acá estoy. Atrás de ti. Sí, ¿lo quieres matar o no? Ah, dos, tres. Ah, mira, este es NPC, hay que matarlo rápido. Hijo de su... ¡Cúrate! Ya le queda poca vida. ¡Cúrate! Ok, espérame ahí, ahí mero donde estás parado, ahí voy a poner mi firma, deja, llego ahí. Sí, por eso te digo que voy ahí para decirte dónde está el siguiente atajo. ¿Otro grande? Ok, puse la firma enfrente de la palanca. A ver si todavía... Sí. Puse la firma enfrente de la palanca. No, no me has invocado. No. Ahora sí ya. Sigue corriendo, te sigue cazando el caballero. Tú corre, ahorita le llego y le pego por atrás. Ah, sí. A ver, deja mato a los dones primeros, que son los que corren más. Hijo de su madre. No, pero me pegó. Espérame. Okay. Ahora, espérame que mato a este. ¿Sabes qué? Primero vamos a ir a agarrar el atajo, ven. Por si me mata, porque anda con su escudo ahí molestando. Abre esta puerta de aquí. Ok, ahora. Ajá, ahí abajo está esa cosa. Es por acá. Y abre esta puerta. Okay, y ahora abre esta. Ahorita vamos a explorar ahí arriba en el techo con ese elevador. Ahorita nada más me vuelves a invocar aquí.
más. Ando caminando. Shut the fuck up. Ya lo puse. Vámonos. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Ya la puse. Ah, no me deja ponerla aquí arriba. Vale, madres. No, si yo tenía que estar ahí abajo. Why wouldn't it let me do it up here? Ah, me deja ponerlo enfrente del elevador aquí abajo. Ah, su durabilidad que les queda antes de que se rompan. Se pueden reparar, pero... ¿Mande? ¿Qué? Ah, sí, hace lo mismo. No, no cambia nada. Si le gusta. Está desde el 1, pero a mí no me gusta. No creo que haya alguien que sí le guste esto de durabilidad. De hecho, por eso, el Witcher 3, sí acabé la campaña, pero nunca acabé los DLCs porque me molestaba tener que cambiar espada cada rato. Ajá. ¿Por dónde era? Si era por acá. Sí, pero por aquí. No, ahí no. ¿Dónde era? Ah, era aquí. ¿Cuál? Ah, ajá, o las reparabas o te daban nuevas armas, pero... O sea, una mejor, pero digo que...
no me gustaba. Y aparte, también tienes que conseguir tus propias curas. Y la dificultad del DLC comparado a la campaña era un cambio drástico. Entonces tampoco me gasté todas mis curas luego. Que era aquí. Que aquí vamos a tener mucho cuidado. Nada más me sigues a donde me tiro. Las ruedas aquí. ¿Qué ves aquí abajo? Te ruedas aquí abajo. Ah, no, aquí no era, bruh. Era del otro lado. Sí, yo también me equivoqué. Era para el lado izquierdo. O sea, sí nos tiramos bien al principio, pero era ya de ahí al lado izquierdo. Es mi culpa. A ver. Ya puse la firma. De todos modos vamos a volver a subir. Ya puse, la puse ahí. Ahí te averiguamos. Y sí, de todos modos te puedes reiniciar y ir por ellas. Hasta abajo no. Si van a quedar en un lado, va a ser donde estabas ahorita antes de caerte. Que es aún más difícil de llegar ahí que... Bueno, ya ni modo. Ay, left side. Pull the lever, crunk. Wrong lever. Tenía casi 30 3.000 ¿Por qué no les das de...? Por eso me olvidó. Por eso tienes que me iba a morir o... Sí pasa, no, sí pasa que se olvida. Y sí pasa que se olvida porque... Sí, es que no me di cuenta que le diste. Cuando... En el Elden Ring, como te puedes subir de nivel en cualquier punto de descanso, entonces pues ya lo haces. Pero aquí, como que tienes que teleportar, también a mí se me olvida a veces. Sí, de hecho, donde vamos es la señora que te cambia los niveles. Pero ya sabes, si después de acabar todo todavía duplicamos, entonces pues no es necesario. Si quieres, ¿no? Otras 3 horas. Cúrate. Fue su madre. Ok, ahorita los recoges. Primero vamos a aquí abajo, mira. Bueno, el punto es de que te tiras ahí donde yo estaba yo y te tiras ahí a la izquierda y ahí... Bueno, no, vamos juntos porque... Vaya, la puse. Bigger than Dex. Bro.
All right. Ah, traes la gorra de esos güeyes, ¿eh? Ah, no te gustaba el... lo del personaje aquí, ¿verdad? Sí, le pusiste su barba ahí. Te digo que no te dejes caer, dale rodar o en tu, o te empujaron. Sí, es que que cambia los niveles y también va a estar a un punto de descanso. Hay una escalera de madera allá abajito, hasta ves que está ahí salvo de tirarse. Ahora a tu izquierda, o sí, derecho más bien, vas a ver unas puertas grandes de madera. Sí, ahí están. Sí. ¿Y el abrigo? Okay, la agarras. Ajá. Si quieres, ajá, te digo que ella es la que te cambia lo... mejor espérate en eso, porque si haces ese ahorita no te deja unirte a otro después. Wait, did I join Rosario's fingers with that? Oh, shit, I think I did. Fuck off! Sí.
Usas algo para después. Sí, la alma de los gran árboles sí que tienen como un efecto especial, son como las remembrancias, ajá, esas cosas. There you go, Ancient Wyvern. Ancient Wyvern, defeat Ancient Wyvern, ajá, esas remembrancias o como, esas almas son parecidas a esas. Que las intercambias con armas de jefe y encantamientos también, esas no las vayas a usar porque también hay unos... Hay unos hechizos, milagros y cosas así que tienes que intercambiar las armas para los trofeos. Let's see, am I not gonna get any souls for that? Entonces, ahorita, ¿qué, dónde estás? La de Rosaria, ajá. Nada más regresa a la otra vez de la iglesia para continuar. Ajá, nada más digo que... Ajá, ahí vamos a continuarle. Farewell, Ashen, what may the fl- ¿Qué estás ahí? Está cargando. Ya, yeah, pues, bueno, ya voy a poner mi feedback. Estamina, o sea, son los... Ah, unas flechitas verdes. Los efectos que tengo. Ajá. Ah, es porque tienes el escudo. Entonces tu... No sé si es porque... No sé, no recuerdo qué hace la estamina. Si te da más estamina o te recupera la estamina más rápido. No recuerdo qué hacía. Pero eso que siempre está abajo de la barra son así como efectos que tú tienes puestos o que... Ajá, efectos. Vámonos. Por la brasa, ajá. ¿Tienes cuánto? Después los vienes y los ma- es que los matamos y nos les damos, si nos morimos pues ya los ignoramos, pero nada más ten cuidado cuando va a atacar, ataca muy lento y pocas veces, pero hace mucho daño. Ah, que nada más tienes cuidado cuando ataca. Digo que por eso no me gusta matarlo tanto. Pégale el de la, el del gorro que anda aquí molestando.
Ya casi está muerto. Okay, a ver qué pasa de aquí. ¿Cuántas te dio? Ah, sí. Te digo que son fáciles de matar, pero eso que está ahí en el... Lo del piso no ayuda. Aquí hay unos objetos, no recuerdo qué eran. Ah, ya, sí. Ah, ok. Ajá. El primero que recogiste no recuerdo qué era. ¿Mande? Con ese también es lo mismo. Ah, sí, es lo mismo. Y aparte están estos gusanos aquí que también molestan. No molestan tanto, pero un poco. Sí. Pero, ¿why? I was so far away from the toilet. Oh, that I tricked him. Que va a tocar a ir a descansar para tener los trastes para la pelea de jefe que ya está ahí enfrente. Toca descansar para tener frascos porque la pelea ya está ahí enfrente. Oh, ¿cuántas curas te quedan? Bueno, te veo ahí en la hoguera. En la puerta. A la dirección, ajá, ahí a la izquierda. ¿Cuáles? Las termitas, algo así. ¿Las cuáles? Para mejorar las armas, las piedras. Ah, no. Te refieres a las de mejora, ¿no?
No, esos no se dejan tirar. Que aquí va a ser correr. Ok, va a haber varios. Va a haber varios enemigos, pero nada más ataca a los que tienen rojo. Este, mira, los que tienen esto. Nada más ataca a esos. No, pero no. Hasta acá. Pues va a aparecer, ahorita estos son débiles, pero va a aparecer uno más fuerte. Ya apareció. Sí. Estoy pegando. Que ahí está, pero a mí me están marcando. Welcome home, Ashen Speaker. Very well, then Tothek Nar. Farewell, Ashen One. May the fl- Ok, ¿dónde estás? En la iglesia, ¿verdad? Ah, no. Ok, ahorita que estás ahí, te dieron un ¿cómo se llama? Una figura de una... ¿cómo se llama? Dice do. ¿Si te dieron algo? Ok, ponle pausa y ve el inventario. Ve a la tercera sección de la de Key, o sea, de que objeto. Ajá, la tercera. Del... ah, ok, entonces sí la tienes. Ok, perfecto. Ahora sigue viendo el video para ver cómo llegar al siguiente jefe o a la siguiente fogata.
Va a ser cerca de donde vas a tener que regresar al punto de descanso del bosque de crucifixión, algo así. ¿Dónde? ¿A quién? Ah, o sea, que le des los cachos los fragmentos de estos. ¿Estás en directo? A ver, deja, veo para estar. Para ver bien, para ver bien. Ajá, dale ese. Dar brasa de barro. Sí. Ah, no, pero esa no es. Bueno, de todos modos, eso se le da. Pero ajá, pero eso es otra cosa. Ah, pero ya le diste los fragmentos para que tuvieras más curas, ¿verdad? Ah, ok, entonces ya nada más quema los huesos. Creo que nada más es uno o dos ahí en. Ajá, en el de reforzar frasco. Ah, sí, ya tiene siete. Ok, entonces nada más quemo los huesos ahí en la fogata del medio para que estén más fuertes los frascos. O sea, literalmente te sientas ahí y te da la opción de quemar los huesos. Ajá. Como si fuera la lágrima. Diddler. Ain't no fucking way. ¿Qué necesitas? Ah, de las de Titanita. Okay. What up, bitch? That's so fucking bullshit. I forgot that the fucking ladder was that tall. Oh, and then he's back to full health as well, isn't he? He didn't do that last time. And I didn't get to hit him. Oh, this fucking invader, bro. He just ruined everything. Annoying little piece of shit. Like, bro, just mind your own damn business. I just want... yeah, cool, and then he's gonna start bothering me from that. And it's harder to... I mean, it's not really that much harder. ¿Mande? Sí, vas a ir ahí a lo de Farum. What the fuck is hitting me? He's not even looking at me. The fuck? Fucking cum candles. Oh, this fucking bullshit, I swear to God.
Sometimes the game's pissing me off. Oh, shit. I'm restarting. I'm getting a good damage in so I can kill him on the second one and not on the third one. The third one is harder to get to, and I don't want to deal with that. How does he attack me from all the way up there, the annoying piece of fucking shit? Made me waste an ember too, the son of a bitch. Alright, I'll kill him on the second encounter. Annoying, bruh. Annoying. What was over here? Oh. I think there's a Titanite Slab in Arc Dragon Peak, but I can't remember. It's gonna have full health. Just in case. There you go, annoying piece of shit. Dead. Yep. Well, the sage is dead, so. I hate this place. I hate getting up there. All the fucking motherfuckers throwing cum at you. Candle cum, go! And they just fucking throw cum. It's probably the most annoying spot in the whole game to actually go through. In my opinion. Well, fair and keep area is also pretty bad, but that's just because it's a poison swamp, and poison swamps are just bad by default. Enjoy that. Love that. Also, the purple hands that like deal damage, those are also kind of annoying. I'm not even gonna mess with him. He's one of those knights that have fucking red eyes ready to fuck you up. I didn't even remember this place is here. That lever did that. Have I ever even pulled that lever? I don't think I have. Something else is shooting at me. Alright, this is the elevator that I need, right? Oh no, this is a different one. Yeah, this is one that I right outside. The... Wait, what? Oh, this is this one. No, we don't need this one. I thought it was the one. Oh no, that.
In fact, I think he's going through Faerun Keep right now, so he's getting annoyed by that area. Alright, this elevator, the one that I was thinking about. Is this an elevator? No, what is this? Oh shit. Fuck off! Over here. I think it's just a bunch of gargoyles, right? Is there anything else over here that I can get that's worth it? I don't really remember. Pretty sure all there is just a bunch of gargoyles. Ears. ¿En qué fuga te estás? Ok, nada más dejo allí, güey. Sí, ahorita checamos si me puedes invocar en eso, pero deja allí, güey, la fogata y ya teleporto ahí. Va. Wait, how do they get up there again? Oh wait, the ladder isn't down. Oh, how did I do that? Oh, did I have to? Oh shit. Did I have to go to the gargoyles section? I forgot. Cause I usually just remember that ladder being down. Oh no, I guess I do have to be- oh shit. Okay. There it goes again. Poor connection quality, broadcasting only mic audio. Nice. I love to see that. I love to see my internet being so shit. Como que ya quieren agregar más películas. Sí. Ya casi llego. Ah, sí. No te daba la opción de cambiarle el idioma, no, ¿verdad? ¿Pero te referías al idioma o a los subtítulos? ¿Qué es lo que querías tú? Ah. O sea, Dragon Ball está
pues sí. Porque los... es que también, seguro no habían hecho el dub para su servicio en español. Sí, dame... ¿En qué teleporto ahí? Oh, that's it for this time. Fucking quality of the internet's trash.